tan linda, tan divina, que es la guía. Ay, cantarina de los cantares sonoros, nuestra gaita es un tesoro. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Bienvenidos a Noticias Barquisimeto a través de Somos Televisión y Somos 93.5 FM. Esto es Noticias Barquisimeto. Y usted se puede comunicar con nosotros al 0424-529-2888. 0424-529-2888 para que usted pueda comunicarse con nosotros. Carlos Jiménez en la cámara, Pedro Montilla con nosotros en los controles de la 93.5 FM. El amo, dueño y señor de todo lo que sale en la televisión, Keiber Nicolás Montero. Y frente al micrófono, Eli Saúl Sequeri, quien tiene el inmenso placer de saludarles, Daniel Alejandro Rodríguez. Hoy, la efeméride del día, Día del Gaitero. Buenos días, Eli Saúl Sequera. Saludos a toda nuestra querida audiencia. Feliz viernes, que te quiero viernes. Ya 8 de noviembre, ya cada vez se respira más el ambiente de la Navidad, a pesar de que las lluvias han azotado muy fuerte a nuestra capital larense. Eso obviamente deja algunas heridas, algunas lesiones a nuestra ciudadanía, pero que a medida que van avanzando los días se va sintiendo quizás en los comercios, en los locales, en los negocios, en los restaurantes e inclusive en algunas viviendas, en pocas, pero en algunas viviendas también está comenzando a llegar la Navidad. Hoy, Día del Gaitero, nuestro titular: hace 55 años se apagó la vida de Ricardo Aguirre, el Monumental. Es nuestro titular en el periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com. Hace 55 años se apagó la vida de Ricardo Aguirre, el Monumental. El Zulia perdió uno de sus principales gaiteros la fatídica madrugada del 8 de noviembre de 1969. Con tan solo 30 años de edad se apagó la voz de la Grey Zuliana. Naguara, 30 años. El accidente ocurrió entre la calle 87 con avenida 9 del sector Veritas, en la ciudad de Maracaibo. En medio de un torrencial aguacero ocurrió el fatal choque del jeep que manejaba Aguirre contra un camión. Aledaños al sector recuerdan que se escuchó un golpe estruendoso. En el sitio la escena era lamentable. Había partido de este mundo el Monumental. Su prominente voz excepcional deslumbró a propios y visitantes a pesar de su corta vida. Destacó con gaitas como Decreto Papal, escuche bien Pedro, La Grey Zuliana, Golpe Tradicional, La Vivarachera, Flor de La Habana, Maracaibo Marginada, La Gaita del 65, Madre y Reina Morena. Son las gaitas que destaca la nota que está en nuestro periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com. ¿Cuál conoce usted de esa? Reina Morena. Reina Morena, se lo voy a repetir. Decreto Papal. No sé, a lo mejor la has escuchado, pero no se sabe los títulos. Ah, ok. No, sí, la he escuchado. La Grey Zuliana. Por supuesto. Por el supuesto Rosario Popular, sí. De rodillas. ¿Sabes? Golpe Tradicional. No sé. La Vivarachera. Flor de La Habana, esa también. Esa es me suena bastante. No, esa es buena. Maracaibo Marginada. Sí. Claro. La Gaita del 65. No sé. Madre y Reina Morena. Reina Morena la escuchamos ayer, ¿no? Hace dos días. Ah, bueno, imagínese. Lamentablemente perdió la vida aquel 8 de noviembre, una tragedia que 55 años después sigue vigente en la memoria del zuliano. Posterior a su muerte, fue creado el Instituto Municipal de la Gaita Ricardo Aguirre González como homenaje a su trayectoria artística. Hoy, esta también es la efeméride del día. ¿Pero si le gusta la gaita a usted? Sí. Sí. Normal, pues. O sea, escucho gaitas en época decembrina. No es que en marzo o abril voy a estar poniendo una gaita, ¿no? Pero sí emociona, sí alegra. Claro, con los bolsillos llenos, alegra más.
Porque entonces uno va a los restaurantes, va a las cosas, compra bebidas de buena calidad, etcétera. Por eso digo, con bolsillos llenos, la gaita se oye mejor. ¿Y el bolero? ¿A usted sí le gusta? ¿Cuál bolero? También, todo se escucha mejor con el bolsillo lleno. Bueno, por eso le digo. Pero claro, pero es que diciembre es una época donde hay que... ¿Quién y tiene, la salsa se escucha mejor con el bolero? Y el merengue se escucha mejor con el bolero. O sea. ¿Quién tiene hoy en día los bolsillos vacíos? Todavía no está comenzando a disfrutar la gaita. Oye, ¿con qué ánimo? ¿Cómo que no, Elisaúl? ¿Cuándo el venezolano ha dependido de tener los bolsillos llenos para ser feliz? Bueno, ¿cuándo el venezolano ha dependido de eso? Está bien, no hablemos de bolsillos. El estómago lleno, pues. ¿Cuándo para decírselo venezolano... de una manera que usted empatice con la comunidad, hermano, a la cual nos dirigimos? ¿Cuándo el venezolano ha dependido de eso? ¿Cuántas veces nosotros decimos, no hay plata, pero igual yo voy a la licorería? No hay plata, pero igual yo voy a... El venezolano no necesita de la plata. El venezolano es feliz como sea. Y eso está demostrado. Usted hoy anda con los bolsillos vacíos. ¿Usted está triste? No, usted está feliz. Y así hemos estado. Y salimos de aquí, vamos, desayunamos, nos tomamos una malta, nos comemos una empanada. Y andamos que felices. Y así anda el venezolano. Seguimos con nuestros titulares en www.noticiasbarquisimeto.com. El tema de la política sigue estando presente en los titulares de Noticias Barquisimeto y asimismo en todo el país, porque ahora Enrique Márquez solicitó reunión con Fiscal General Saad para tratar casos de presos políticos en Venezuela. Dos puntos de este titular. Enrique Márquez solicitó reunión con Fiscal General Saad para tratar casos de presos políticos en Venezuela. Vaya que silenciado está Saad. No me fija. Sí. Bueno, si no se ha fijado es por eso, porque está silenciado. Pero entró en la nómina de los nombres de... Sí, sí, claro. Postulados a la Fiscalía General de la República repetir, pues. Y ya es el Fiscal General de la República, pero después de esa acción de que, sí, otra vez fiscal, está totalmente silenciado. Y lo otro, Enrique Márquez está como que arando, pero solitario en el mundo de la política. Haciendo política que es la política que a nadie le para. Haciendo política que en realidad, al parecer, la está haciendo al aire. El ex candidato presidencial Enrique Márquez pidió este jueves 7 de noviembre una audiencia con el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saad, en relación con los presos políticos, entre comillas, sobre todo con los detenidos en el contexto de crisis postelectoral, para abogar por ellos con miras a su libertad. Márquez, según explicó en un video, entregó al Ministerio Público una carta respaldada por diversos dirigentes opositores en la que solicita la audiencia ante la preocupación por el estado de detención de varios ciudadanos, entre los que se encuentran menores de edad, quienes requieren un tratamiento especial. Enrique Márquez. Y la política que poco se ve en Venezuela. Usted hablaba de las lluvias, es otro de nuestros titulares. Fuertes lluvias cubren gran parte de Barquisimeto la tarde de este jueves. Llovió durísimo, ¿no? Por lo menos yo andaba en el oeste de la ciudad y de verdad que bastante duro que llovió la tarde de ayer. A eso de las 5 de la tarde fue intensa la lluvia del 7 de noviembre en Barquisimeto, otras zonas del estado Lara, generando diferentes desbordes de quebradas y crecidas de ríos. Así también se llenaron las calles del centro de Barquisimeto de agua de lluvia. Las precipitaciones, las cuales comenzaron aproximadamente a las 4 de la tarde, causaron el desbordamiento de la quebrada del Garabatal al oeste de la ciudad, con fuertes corrientes que afectan el tránsito automotor por esa vía.
Otros reportes también indicaron que las calles del centro de la ciudad, como la carrera 21 con calle 26, muestran cómo las precipitaciones inundaron parte de esta concurrida vía, dificultando el tránsito vehicular y el paso peatonal. Cabe resaltar que a lo largo de los últimos días, fuertes precipitaciones han cubierto la capital larense y partes de la zona centro-occidental, generando desbordes de varias quebradas e inundaciones en algunas zonas. Yo quiero comentar dos aspectos adicionales, como lo es dos zonas las cuales han sufrido muchísimo. Sin embargo, pareciera que a nadie le interesa resolver de manera definitiva esa zona. Aquí le estoy pasando a Keiber solamente un par de fotos para ejemplificar un poco lo que les quiero comentar. Y lo digo porque va a seguir lloviendo y va a seguir pasando, porque ya pasó una vez y uno dice, bueno, a una autoridad se le puede escapar un rolling por debajo de las piernas. Al alcalde, al gobernador, se le pueden ir rolling por debajo de las piernas. Pero tú para el siguiente rolling tomas tus precauciones. Para el siguiente inning me voy a parar distinto, voy a leer mejor el bateador, voy a dar unos pasitos hacia adelante cuando el pitcher esté yendo al saljón. Y si me cuesta mucho, bueno, me arrodillo un poquito y trato de que no me pase, que me pegue en el pecho, la cojo y bueno, veo dónde forzo la jugada, o si tiro a primera, lo que sea. O por lo menos que no pase los jardines. Pues no saco el lado, pero no es. Que nada más el bateador agarre una sola base y no dos o tres. Dos sitios. El Parque San Juan Barrera. Carrera 17. Daniel, eso es una laguna. Aquí lo dijimos, la última vez que también llovió el Parque San Juan Barrera, se inundó. Trancaron la calle. En su totalidad. Trancan la calle por las inundaciones. Ah, pero yo paso ahorita, que no hay lluvia, y están los policías allí metiendo multas ahí precisamente en el San Juan Barrera. Y porque ya los policías no lloran, facturan. Ching, ching. Ahí están, en el San Juan Barrera. Ah, pero cuando llueve, eso es tierra de nadie. El Parque San Juan Barrera. O sea, yo me pregunto hoy, viernes 8 de noviembre, ¿qué está haciendo el alcalde por evitar que cuando vuelva a llover se vuelva a inundar las inmediaciones del Parque San Juan Barrera? Carrera, y si no sabe dónde queda, queda en la carrera 17, entre calles 15 y 16. Ah, pero eso no tiene que hacerlo el alcalde. ¿Quién tiene que hacerlo? ¿Emica? El gobernador. Bueno, ¿de quién es la culpa? ¿Del que da el garrote o del que lo tiene? Para no decir otra cosa. De los dos. Exacto. Bueno, pero es que usted está diciendo, no, ¿qué está haciendo el alcalde? No, el alcalde no, tiene que hacerlo Emica. Bueno, pero y si no, que firme una broma y ponga a otro o a otra y ya. Si el que está o la que está, que es Angélica Yepes, no resuelve, bueno, pues es muy fácil, es el libre nombramiento y remoción, Daniel. Ok, pero ¿usted quiere que resuelvan o quiere que cambien a Angélica? No, que resuelva. Bueno. No importa de qué color sea el gato, lo importante es que case ratones. Bueno, entonces la que tiene si que resolver... Si es Angélica, si es Pedro, si es Juan, si es Rodolfo, el que sea. Pero, ok, ya pasó ayer lo de San Juan Barrera. ¿Qué se está haciendo hoy, a partir de hoy, para que eso no vuelva a suceder? El otro caso, Ribereña, a la altura entre el distribuidor de la 1213 y el puente Macuto. Daniel, eso es otra laguna, la Ribereña. ¿A quién le compete la Ribereña? Si no me equivoco, es el gobernador del estado Lara. Ya pasó en esa misma intersección o en ese mismo tramo entre el distribuidor de la 1213 con el puente Macuto. Ayer volvió a pasar. Mi pregunta es, ¿qué está haciendo hoy el ciudadano gobernador para que la Ribereña no se colapse otra vez con las lluvias que están haciendo en nuestra ciudad? Porque, Daniel, en Barquisimeto, históricamente sí, se ha inundado algunas cosas.
pero es que ahorita no puede llover nada porque Barquisimeto colapsa. Entonces, ¿qué está pasando hoy en el 2024 que no pasaba antes? ¿Será que no hay mantenimiento? ¿No hay plata para los drenajes? ¿O es que la gente está ensuciando más? ¿Hay más basura en la calle? La gente saca y tira la basura en las calles y Mahuar no pasa. Entonces la basura cuando llueve llega y se arrastra la basura y tranca todo. Pero algo está pasando aquí a la vuelta. Aquí a la vuelta. ¿Cómo usted se va a estar burlando del pueblo que está sufriendo, Daniel? El viernes que viene podemos jugar con la audiencia con qué está pasando aquí a la vuelta. Yo creo que la audiencia responde. Entonces, si algo está pasando aquí a la vuelta, me preocupa la inacción por parte de las autoridades en materia de drenajes, en materia de las aguas pluviales, en materia de los desagües, en materia de las aguas residuales. Y se lo estoy diciendo lo mismo 4 veces de manera distinta para ver si lo comprenden. Porque pareciera que no lo están comprendiendo. O aquí está el problema y miran es para allá. Porque aquí está más bonita la cosa. Entonces, aquí están los problemas, no, para allá está feo, yo para allá no miro. O sea, si era, que era, no sé, a lo mejor tienen tortículos y del, no lado del lado de los problemas, no, es que tengo tortículos y no ven las verdaderas problemáticas que está padeciendo Barquisimeto últimamente en materia de lluvia. Buenos días, Daniel, Elisaúl. Esta es la calle 10 entre 28 y Los Abogados. Mira la laguna que se forma. Hay 2 alcantarillas, pero están tapadas. ¿Por qué no las limpian? Dicen acá al 0424-529-2888. ¿Dónde están las fotografías? Por favor, Elisaúl Sequera, ahí están las fotografías. Esto es Parque San Juan Barrera. Allí vemos un grupo de jóvenes sin franelas que, bueno, se la quitaron, imagino, para no terminar de mojarse o no empaparse, y un carro allí varado, una camioneta tipo ranchera, varada allí porque, bueno, la laguna es tan grande que, imagínese, apaga hasta los carros. Y el tema es que algo puede pasar una vez, Daniel. Y uno dice, bueno, fue circunstancial, llovió mucho, es que los metros cúbicos donde cayó el agua, tal. Y esta es la ribereña, Daniel, mire esto. Entre el distribuidor 1213 y el puente Macuto. ¿Cómo va a ser? Esto da pena. Da vergüenza ajena que la ribereña se esté. ¿Y quién está haciendo algo? ¿Qué ingeniero de Hidrolara o del Ministerio de Obras Públicas o de EMICA o el ingeniero municipal? ¿Qué está haciendo? ¿Qué proyecto está presentando para evitar que esto vuelva a pasar en la ribereña? ¿O es que acaso la ribereña no ha cobrado vidas, Daniel? ¿Cuántas vidas más se van a tener que cobrar? Porque aquí pareciera que hay muchas personas que no les duele el estado Lara. Y así pasa. Hermano, así uno esté de paso, uno tiene que dejar huellas. Ellos las están dejando. En la vida de las personas, en tu familia, en tu iglesia, en tu trabajo, en una relación de amistad, en tus clases, donde sea, así tú estés de paso, tienes que contribuir a que por donde pasaste sea un sitio mejor, así no lo quieras, así no te sientas identificado ni representado, pero tienes que dejar, de eso se trata la vida. Yo no admito que alguien diga, no, es que yo soy cristiano, católico, evangélico, lo que sea, si Cristo precisamente busque servir a los demás. Pero pareciera, Daniel, que aquí no hay amor. No hay amor en el trabajo. Que si hubiera amor, que también algo está pasando, pudiera estar aquí a la vuelta. Pero si aquí hay amor, la ribereña no estuviera en el estado en el cual se encuentra luego de que llueve. 0424-529-2888, titulares en Noticias Barquisimeto. Hace 55 años se apagó la vida de Ricardo Aguirre, el Monumental. Otro de los titulares en materia política, Enrique Márquez solicitó reunión con fiscal general Saak para tratar casos de presos políticos en Venezuela. En materia local, fuertes lluvias cubren gran parte de Barquisimeto la tarde de este jueves. Y de este titular también vamos a estar hablando más adelante. ¿Cuánto cuesta hacer hallacas?
conozca los precios del mercado Terepaima. Y ya también con respecto al 14 de enero, misioneros redentoristas vestirán a la Divina Pastora en su visita 167. Este es un tema que siempre es noticia, siempre también es tendencia. ¿Quién viste y cuál es el vestido de la Divina Pastora? En esta visita 167, los misioneros redentoristas vestirán a la Divina Pastora. Es parte de nuestros titulares. Hacemos la pausa, la primera en Noticias Barquisimeto, y regresamos con mucho más. Regresamos a Noticias Barquisimeto. Hoy dijimos es viernes, vamos a hablar de gaitas, vamos a hablar de hallaca, vamos a hablar de Navidad, pero se me atravesó una noticia que no estaba en el guión. No se vayan a molestar, porque simplemente se las voy a leer, la pueden comentar, pero después vamos a seguir con la gaita, con las hallacas, con tal. La primera acción de Estados Unidos. Yo pensaba que iba a hablar de la ribereña. Luego de las elecciones presidenciales, donde Donald Trump apabulló a Kamala Harris, ha llegado. ¿Cuántos días después? ¿Dos días después? Esto fue el martes. Sí, ajá. 48 horas después. Va a hablar del parole. OFAC. Ajá. La Oficina de Control de Activos Extranjeros. Ajá. Uh-huh. Del Departamento del Tesoro de Estados Unidos acaba de renovar la licencia para permitir a Petróleos de Venezuela realizar operaciones. Enhorabuena para Venezuela. Es una renovación, o sea, ya eso existe. Claro, renovó. Listo. Así como renovó, se podía... Epa, quiten eso de ahí. Y ya. Pero no se vayan a poner bravos, alégrense más bien. Fíjate que por eso se habla el tema de que no, que levántenos las sanciones. Pero más que levantarnos las sanciones es por lo menos no nos pongan más. Porque esto es una renovación de algo que ya existe. O sea, si vas a celebrar algo, celebras la renovación, pero el status quo se sigue manteniendo porque es lo mismo. Totalmente. Y así va a pasar. Entonces, la OFAC renueva permiso que permita PDVSA realizar operaciones. Esta medida se suma así a las extensiones otorgadas a empresas extranjeras de servicios petroleros para que sigan trabajando por 6 meses más en Venezuela. Además de la protección de Citgo, que se revalidó hasta marzo. En el documento difundido por la OFAC, la autorización es hasta el 9 de mayo del 2025. Asimismo, las operaciones y actividades necesarias para la seguridad o preservación de los activos en Venezuela son las siguientes. 1. Transacciones y actividades necesarias para garantizar la seguridad del personal o la integridad de operaciones y activos de Venezuela. 2. Participación en reuniones de accionistas y juntas directivas de administración. 3. Realización de pagos de facturas. 4. Pagos de impuestos locales y compras de servicios públicos en Venezuela. 5. Pagos de salarios de empleados y contratistas en Venezuela. Asimismo, la emisión de dicha nueva licencia general sustituye a la 8N que autorizaba las transacciones limitadas hasta el 16 de noviembre. Así que, licencia para... no como la película. Sí, ese está hablando de la gente 007. No, como la película. Tremenda película, ¿no? O sea, series de películas, mejor dicho. Pero bueno, ahí está. ¿Cuál es su favorita del James Bond? No, ¿qué es eso? La mía es GoldenEye. No. Sigamos.
Ni idea. ¿Usted nunca vio James Bond? James Bond. ¿Usted nunca vio James Bond? No. Usted tuvo mucha infancia. O sea, que una... Pero no, vale, eso no fue la administración de Kamala para asegurar su tajada. Tú sabes que había una fiesta de papeles, ¿no? Y entra un papel y destruye, y brinca, salta, pelea, bueno, y acabó con la fiesta el hombre como agente. Y le preguntan, mira, sí, pero queremos saber tu nombre. Bond, papel, Bond. No. Imagínate. Increíble. Sigamos. Disculpa, la administración de Tom ya agarró el mando. No, yo no dije... Yo no dije, Donald Trump agarró el mando. No, yo dije, la primera acción desde que Donald Trump ganó. ¿Eso no es así? O sea, Donald Trump ganó, bueno, y a los dos días salió esto. Esto es la primera acción. ¿Cuándo tomará posesión Donald Trump? Hay que googlearlo. ¿El 10 de enero? No, hay que googlearlo. No se pongan bravos. Tranquilo, alégrense más bien, alégrense, Estados Unidos, miren, Estados Unidos, le volvió a decir a Venezuela, miren, dale, pueden seguir trabajando allí, tienen la licencia para seguir por eso, produciendo con el petróleo. Pero ¿por qué entonces en el discurso de muchos todavía está el uso de las sanciones? Política. O sea, ¿somos un país sancionado, sí o no? Política. Sí, sí, somos un país sancionado, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Por qué Estados Unidos da permiso para trabajar en Venezuela? Bueno, porque tenemos que empezar a ser amiguitos. Por eso les digo, no se molesten. Tranquilos. Ya le dieron la licencia. Sabroso eso, de tener la licencia para trabajar. Y Estados Unidos, bueno, está otorgando allí, a través de la OFAC, esa licencia para poder seguir laborando en Venezuela. OFAC, emisión de licencias generales modificadas para Venezuela, es parte de los titulares. OFAC prorroga autorización de transacciones con bonos PDVSA. OFAC renovó licencia para operaciones con PDVSA. OFAC extiende licencias para PDVSA. OFAC extiende licencias de operaciones a PDVSA hasta mayo del 2025. La OFAC renueva licencias para transacciones de PDVSA hasta el año 2025. Y la patilla también lo titula, pero lo titula: OFAC renovó licencia que permite ciertas operaciones en Venezuela a cuatro petroleras estadounidenses, dice la patilla. OFAC extiende licencias de operaciones a PDVSA, más detalles. Bueno, es que más habría que revisar si más que a PDVSA es a esas empresas. Porque PDVSA no es de Estados Unidos de América, es de Venezuela. Las que son estadounidenses son las empresas. O sea, ellos le otorgan licencia a esas empresas para poder operar y comerciar o negociar con Venezuela, con una empresa estatal venezolana. Mira, el 20 de enero toma posesión Donald Trump. 20 de enero. No te alegres, que pronto vendrá la arremetida. Ah, no, bueno. Alégrense. ¿Cómo me pongo triste porque la OFAC renueva las licencias? Por eso no me puedo poner triste. Por eso yo les digo a ustedes, no se pongan tristes. Hoy vamos a hablar de Gaita, hoy vamos a hablar de Ayaca, hoy vamos a hablar de diciembre. Hoy nos vamos a alegrar por eso. Pero bueno, se me atravesó esta noticia que no estaba en el guión. Me avisa si el lunes hablamos lo de la mala praxis. Y arrancamos con eso el lunes en la mañana. Está interesante, ¿no? Sí, sí. Sobre todo porque el señor vino acá al canal. Estoy viendo aquí... Lo de la mala praxis médica. ¿Cuánto cuesta hacer hallacas? $2 cuesta una hallaca.
La he visto más cara. $2.50 Sí, la he visto en $2.50 ¿Buen precio o no? Si le sumas el pan de jamón, la ensalada de gallina, el pernil. Pero ¿por qué le va a sumar eso? El jamón planchado. Ah, no, usted lo que quiere es sumarle plata. O sea. No, pero ¿cómo va a sumar ese el plato navideño, Daniel? Pero estamos. Yo dije, ¿cuánto cuesta hacer el plato navideño? Bueno, está bien, pero por, o sea, eso le digo, por Dios. Lo ¿cuánto que suma? Cuesta hacer hallacas? Nadie habló de plato navideño. Cuesta una. Y parte de la otra. Correcto. Eso es lo que cuesta. Movió ahí. Está temblando en Marquisimeto. Ayer tembló en Marquisimeto. Ayer sacudió 3.7 en la escala de Richter. Nada. No, pero por eso ahí... En Chile, eso pero, en Chile no, es pero, una sonrisa. Pero por ahí vi... Temblor sacude a claro. Marquisimeto. Pero, si te dice que es nada, ¿cómo lo va a sacudir? No, en Chile eso es una sonrisa. En Chile. Ah, por cierto, vi la película Smile. Sonríe, Pedro. ¿Usted hasta ahorita sonríe? Smile, ¿no la ha visto? Nah, guara, tenía como 4 días sin dormir. Ayer fue que pude dormir bien. El equipo de Noticias Barquisimeto se dirigió al mercado Terepaima con el objetivo de conocer los precios de los ingredientes necesarios para preparar las tradicionales hallacas venezolanas. Este popular platillo navideño, que forma parte esencial de la cultura y las celebraciones de fin de año en Venezuela, durante la visita se pudo constatar que las aceitunas, uh-huh, alcaparras, pasas y encurtidos, entre otros ingredientes fundamentales para las hallacas, tienen precios que varían dependiendo del puesto y calidad de los productos, como todo. Así tiene que ser. Como onoto, comino, adobo, ajo, indispensables para realzar el sabor característico de las hallacas, se ofrecen en bolsitas individuales a 30 bolívares cada uno, imagino. 30 bolos. Por Dios. Las ventas están en auge y los compradores se acercan con entusiasmo para adquirir todos los elementos necesarios. La elaboración de las icónicas hallacas venezolanas no solo implica la combinación de ingredientes de alta calidad, sino también una conexión especial con las raíces y tradiciones que hacen de este plato un símbolo de unidad y celebración en Venezuela. ¿Y cuánto cuesta hacer las hallacas? ¿Tenemos el avance? Adelante, avance. Nos vinimos hasta el mercado Terepaima para conocer el precio de los ingredientes de las hallacas. La venta de los ingredientes para las hallacas se comenzó aproximadamente mediados de octubre y poco a poco ya las personas han ido haciendo para la venta sus hallacas y bollos. Actualmente tenemos aceituna, alcaparra, pasas, encurtido y todo lo que es referente a la hallaca. ¿Venden las hojas? Sí, en actualidad tenemos hojas de plátano y de cambur. ¿Cuáles son los precios aproximadamente para hacer unas 50 hallacas? Bueno, como para 50 hallacas, un cuarto kilo de cada cosa, bien sea de la rellena o de la de hueso, y su pasita, alcaparra y bueno, el encurtido depende de la persona como les guste. ¿Me podrías dar los precios de las pasas, alcaparras, encurtido? Por cuarto kilo tienes en 70 de huesito, la alcaparra igual, 70 el cuarto kilo, el encurtido y la pasita en 60 el cuarto. Los kilos, 10 bolívares por unidad. La hoja varía de acuerdo a cómo llegue, porque la temporada de lluvia pues ha traído inconvenientes con la hoja y por eso el precio está un poco elevado en la actualidad. La tenemos entre 30 o 40 bolívares por kilo. ¿Me indica cuáles son los ingredientes para hacer 30 hallacas aproximadamente? Un cuarto de aceituna, un cuarto de alcaparra, un cuarto de pasa, 2 kilitos de hoja y un hilo. 70 bolívares el cuarto kilo de cada uno, como te dije, un cuarto de cada uno, un hilito 10 bolívares y la hoja 30 bolívares el kilo. Ingredientes para hallaca, onoto, comino y aliño preparado y el ajo. Bolsitas así de a 30 bolívares, el cuarto kilo 80. Y toda bolsita así a 30 bolívares. Bueno, los precios de la hoja para las hallacas, tenemos la hoja de cambur a 30 bolívares y la hoja de plátano a bolívares 40. ¿Qué tal las ventas acá? ¿Las personas han venido a comprar? No, las ventas están buenas, han estado buenas. Hasta ahora pues han estado buenas y sí se está moviendo.
¿Cuál es la diferencia entre las hojas de plátano y las hojas de cambur? No, lo que pasa es que la hoja de plátano es más suave que la de cambur y rinde más que la de cambur. Y puede ser que la gente siempre la utiliza más, aunque es un poquito más costosa, pero la gente la busca más. Podemos encontrar gran variedad de precios para los ingredientes de las hallacas, condimentos desde 10 bolívares, encurtidos, pasas, aceitunas y alcaparras, desde 60 bolívares los 250 gramos, hojas de plátano y cambur desde 30 bolívares, y ustedes, de acuerdo a su presupuesto, ¿qué harán? ¿Bollos o hallacas? Reportó Carla Martínez en la cámara de John y Silva para Somos Televisión y Noticias Barquisimeto. A mí me gusta más el bollo. Aquí se pueden comer los dos. Sí, claro, totalmente. Pero si es de preferir, prefiero el bollo. ¿Pero picantes? Sí, en todas sus presentaciones. Hay bollos con chicharrón. Chicharrón, ajá, correcto. Hay otros que lo hacen con los aliñitos que quedaron. Hacen una masa, con, o sea, después revuelven eso con todo y masa. Mira, $3 la unidad de la hallaca. También lo he visto en $3. 2.5 a partir de 6 unidades. Y 2 a partir de 12. $24. Una oferta que tiene ahí una persona que vende allá. Pero fíjate algo, Naguara, ¿tú sabes lo que es rebajarle algo el 50%? Está bien, ¿no? No, no es el 50%. O sea, $3 si le compras uno, pero al mayor $2. O sea, te conviene vender individual. Te sale mejor irte para la calle y vender de una en una. Que alguien te compre las 24 de una vez. ¿Cuánto cuesta hacer? Y dijo que desde octubre, imagino. Está la gente comprando para hacer. Para hacer a Jack. Hay gente que le gusta hacerlas y hay gente que le gusta comprarlas. Para no enredarse haciendo a Jack. Con las tremendas utilidades que da tu gobierno, alcanza para todo, dicen aquí. No, debe ser que no es su gobierno también. Su gobierno también sabe. ¿Será que el pensionado puede hacer aunque sea 20 hallacas? No puede. Ajá. Tiene que darle plata el familiar que está fuera del país. Yo le iba a decir, yo quiero ver si no van a hacer hallacas. Van a hacer hallacas y van a comer hallacas, hermano. También lo van a hacer. Buenos días. Noticias Barquisimeto. Saludos. Ah, esto es con respecto a lo de PDVSA. ¿Qué dicen? Hay personas que se irritan por esa información de PDVSA, sí, por eso yo les dije que se calmaran, que hoy íbamos a hablar era de las hallacas, de diciembre, de las gaitas. Le íbamos a preguntar cuál es la gaita favorita. Vamos a hablar de Ricardo Aguirre. Y eso fue lo primero que les dije, no se molesten. No se molesten. ¿Quién puede ir a comprar eso de las hallacas? Bueno, pero la señora se los dijo. Imagínense, desde octubre están comprando. La señora se los dijo bien. Por favor, vuelvan a colocar el avance. Ah, bueno, vamos a hacer el favor y coloquemos nuevamente el avance. Y escuchen bien lo que dice la señora. Desde octubre están vendiendo los productos para las hallacas de diciembre. Mercado Tarepaima para conocer el precio de los ingredientes de las hallacas. La venta de los ingredientes para las hallacas se comenzó aproximadamente mediados de octubre y poco a poco ya las personas han ido haciendo para la venta sus hallacas y bollos. Actualmente tenemos aceituna, alcaparra, pasas, encurtido y todo lo que es referente a la hallaca. ¿Venden las hojas? Sí. En actualidad tenemos hojas de plátano y de cambur. ¿Cuáles son los precios aproximadamente para hacer unas 50 hallacas? Bueno, como para 50 hallacas, un cuarto kilo de cada cosa. Bien sea de la rellena o de la de hueso y su pasita, alcaparra y bueno, el encurtido depende de la persona como les guste. ¿Me podrías dar los precios de las pasas, alcaparras, encurtido? Por cuarto kilo tienes en 70 de huesito, la alcaparra igual, 70 el cuarto kilo, el encurtido y la pasita en 60 el cuarto. Los kilos, 10 bolívares por unidad. La hoja varía de acuerdo a cómo llegue porque la temporada de lluvia pues ha traído inconvenientes con la hoja y por eso el precio está un poco elevado en la actualidad.
la tenemos entre 30 o 40 bolívares por kilo. ¿Me indica cuáles son los ingredientes para hacer 30 hallacas aproximadamente? Un cuarto de aceituna, un cuarto de alcaparra, un cuarto de pasa, 2 kilitos de hoja y un hilo. 70 bolívares el cuarto kilo de cada uno, como te dije, un cuarto de cada uno, un hilito 10 bolívares y la hoja 30 bolívares el kilo. Ingredientes para hallaca, onoto, comino y aliño preparado y el ajo. Bolsitas así de a 30 bolívares, el cuarto kilo 80, y todas bolsitas así a 30 bolívares. Bueno, los precios de la hoja para las hallacas, tenemos la hoja de cambura 30 bolívares y la hoja de plátano bolívares 40. ¿Qué tal las ventas acá? ¿Las personas han venido a comprar? No, las ventas están buenas, han estado buenas. Hasta ahora pues han estado buenas y sí se está moviendo. ¿Cuál es la diferencia entre las hojas de plátano y las hojas de cambur? No, lo que pasa es que la hoja de plátano es más suave que la de cambur y rinde más que la de cambur. Y por eso es que la gente siempre la utiliza más, aunque es un poquito más costosa, pero la gente la busca más. Podemos encontrar gran variedad de precios para los ingredientes de las hallacas, condimentos desde 10 bolívares, encurtidos, pasas, aceitunas y alcaparras, desde 60 bolívares los 250 gramos, hojas de plátano y cambur desde 30 bolívares, y ustedes, de acuerdo a su presupuesto, ¿qué harán? ¿Bollos o hallacas? Reportó Carla Martínez en la cámara de John y Silva para Somos Televisión y Noticias Barquisimeto. Ajá, y a esto le sumamos el pollo, el cerdo y la carne de res. O oh, una de las tres, o las tres, o dos, o la que usted prefiera. No, pero es que la hallaca debería llevar las tres. O sea, una hallaca de pura carne, la puedes, obviamente la puedes hacer, pero eso no es Navidad. Bah, sí. La hallaca verdadera es la que lleva pollo, cerdo y carne. Si no, le va a decir algo, no haga hallaca. No puede ser. Es como que no... Voy a hacer un pan de jamón, pero me alcanzó para el pan y para las aceitunas y las pasas. Ah, ¿y el jamón? Bueno, pero es que la hallaca puede ser de carne de res. No, no, la hallaca me hace puede ser de cochino no. O puede ser de pollo. No, tienen que llevar los tres. No, no, eso es, no que, es así. Por eso es que la gente no pide, ¿qué quiere? ¿Una hallaca mixta? ¿Qué quiere? Una, tú vas a pedir un pepito. Ah, ¿qué quiere? ¿Un pepito de carne o un pepito de pollo o un pepito mixto? Ajá. ¿Usted dónde ha escuchado qué quiere la hallaca? ¿De res? ¿De cerdo o una hallaca mixta? Las hallacas mixtas no existen, Daniel. Porque la hallaca es mixta por naturaleza. No, no, no. Ah, no. No, no, no. Pida, pues, llega un sitio. Ah, por favor, me da una hallaca de pollo. Ajá, no. Por, buena, no. Por favor, me da una hallaca de cerdo, por favor. Dos para llevar. No, Daniel, tú pides una hallaca. No, de que yo son, voy a un local. ¿De qué son las hallacas? Uno no puede preguntar. Yo voy aquí al que queda aquí en el centro comercial del paseo. Y yo pido una hallaca. A los amigos de Café 90. Bueno, yo no sé si son amigos suyos. Bueno, si yo lo estoy diciendo porque son amigos míos. A los amigos de Café 90. Saludos a todos los mesoneros que siempre atienden. Ven el programa. Sí. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿qué pasa, Daniel? Que una hallaca, tú pides una hallaca y tiene que tener las tres cosas. A mí me, yo voy para un sitio. Y me sirven una hallaca que nada más tengo un ingrediente y no pago esa broma. Me la, después, pero después que me la comen. Yo las hago con marrano. Después que me la como, mira hermano, esto no traía tal, no pago nada. Y me... Yo las hago con marrano y gallina. ¿Y la carne? No, le he hecho. Ah, bueno, pero entonces no la puede vender como hallaca. ¿Cómo que no? No, Elisa. Se la puede comer en su casa. Sí, claro, pero no, es que no, va a salir no. A venderla. No, no, Daniel, no. A mí alguien me viene vendiendo una hallaca y primero tiene que explicarme. Ah, mire, disculpe, la hallaca yo la hago sin carne. No, no, ah, ok. Yo la compro y asumo el riesgo de comprar una hallaca sin carne. Pero tienes que decirlo. Yo le voy a preguntar a María Alejandra Rivero. ¿De qué son sus hallacas? ¿O eso no se pregunta? No, no, sí. ¿Quién le va a preguntar? ¿A Mar? No, no, a María Alejandra Rivero. Bueno, Mar. No, no, soy... María M, Alejandra A, Rivero R, Mar, María Alejandra Rivero. Ajá, que ya ya empezó. Por ejemplo, si usted tuviera Bárbara, por ejemplo. Ajá. Usted ama Bárbara. No entiendo. ¿Crees? No entiendo. ¿Usted no ama a su hija? Sí, claro. Pero entonces usted ama a Bárbara. Ajá, y aquí le escribí a María Alejandra. Amar. Le falta meterle el pernil. Claro, exacto. Eso no es hallaca, eso es un bollo. Buenos días, yo como hallaca vegetariana.
Muy bien, como las que preguntó Carla. Carla preguntó por la hallaca vegetariana. Buen día, una buena hallaca debe llevar garbanzo, si no, no es hallaca. Tiene algo de razón, sin embargo hay gente que no pasa los garbanzos, detesta los garbanzos. A mí me gustan los garbanzos, pero no en exceso. Yo a veces siento que hay personas que hacen hallaca y le ponen más garbanzo que ganas de hacerla. Pues, o sea, tiene demasiado garbanzo. Entonces uno al final, uno mordisco garbanzo, tampoco así. La hallaca es cada quien les hace como le guste. No, eso es mentira. Claro que sí, no. Por eso yo te digo que tú estás totalmente ido. No, hay recetas, Daniel. No. Cada quien hace la ensalada César como le venga, sí. No, eso no existe, eso no es así. No, entonces no es ensalada César. No, que yo le echo lechuga criolla, porque eso se llama César por el emperador César. Es decir, eso lleva lechuga romana. ¿A qué edad se enteró usted que eso es por eso? Ajá. No, que a mí me gusta es con lechuga criolla. Estaba comiendo ensalada Hugo, pero ensalada César es con lechuga romana. Buenos días, hay personas que las hacen de cochino y son divinas. Claro. Está bien, pero deben llevar no, carne de cochino y gallina o pollo en su cochino efecto. Y ya. Bueno, tienes que decir, esta es una yaca de cochino. No, yo creo que tú estás como que no. Daniel, te voy a preguntar, ¿por qué eso se llama multisápidas? Es sinónimo de yaca, multisápida. La palabra lo dice, multisabores. No puede ser de una cosa. No, es que el sabor se lo da todo lo que preguntó Carla. Eso es lo que le da todo. Bueno, hagan la hallaca como ustedes quieran. Pues le echen a carne, pollo, cerdo. Es más, si quieren hacer una hallaca de atún, háganla. Porque la hallaca, cada quien la hace como le da la gana. Una hallaca de sardina. Es más, el que quiera hacer una hallaca de sardina, yo le regalo la lata de sardina. No es así. No es así. Hallaca mortadela. Y así empezamos. Y al cabo de 10 años perdemos nuestras tradiciones. Porque ese es el problema. En el que hoy en día, a cuestión de innovar y tal. Y las tradiciones nunca mueren. Decía un gran filósofo caudareño de la mata, Don Gregorio Valles. Receta de una hallaca navideña: harina de maíz amarillo. Rellena. Puede ser blanca y la pintas de onoto. Rellena con un guiso de carne de res, ajá, gallina, ajá, y o cerdo. Ahí está. Pero es porque no tienen plata. Pasas, aceitunas, alcaparras envueltas en hojas de plátano. El que le diga, no, este año la hice de res, es porque no tuvo plata. No. Para comprarle el cerdo. Daniel, alguien que tenga plata no te va a hacer la hallaca de una sola cosa. No. Yo creo que es como las panaderías que le echan al pan de jamón, no le echan tocineta. Es porque no tienen plata para echarle la tocineta. ¿Quién no va a querer echarle tocineta al pan de jamón? No, es que a mí la tocineta no me gusta. ¿A quién no le gusta la tocineta? Que alguien me diga aquí, salvo que sea alérgico o salvo que por su religión no le permita comer cochino, cerdo, por cuestiones de higiene y tal. Pero que alguien levante la mano. A mí no me gusta. Detesto la tocineta en la mañana. El olor así, fritica así de la tocineta. En otros lados es conocida como panceta. Llevan los tres tipos de carne. Una persona que al menos está con usted. Claro. Uno. Claro, es una gente que tiene buenos gustos. Y los demás no. O sea, le está diciendo a todos los cientos demás que están escribiendo que no. Sí, no saben lo que están, no saben lo que es ser venezolano, Navidad, lo que es una verdadera hallaca. Es más, yo te diría, no, las hallacas navideñas, pregunto, ¿hay hallacas de Semana Santa? De octubre. Le dijo. Sí, pero es que... ¿Y hay hallacas durante todo el año? No, pero las hallacas son navideñas. No hay hallacas de carnaval. No hay hallacas de Semana Santa, no, las hallacas son navideñas. Se les llama ¿Quién hace hallaca en marzo? Sí, hay gente. Sí, claro que sí. Pero es ínfimo. Se les llama multisápidas porque llevan muchos sabores, uh-huh, con los tres tipos de carne. Claro, muy bien. Dice otra persona. Además, si no me equivoco, quien le decía mucho multisápidas era, no sé si era Renio Tolina o
o uno de estos grandes pensadores venezolanos, el de los Amigos Invisibles. Buenos días. Las hallacas de caraota son buenísimas. Sí. Buenos días, panas. Las mejores hallacas son las de caraota. Las llamadas carabineras. La base de las hallacas en Venezuela son carne, cerdo y pollo. Ah, no, pero se alborotaron entonces los que dicen... Porque la gente reflexiona, Daniel. Señor Daniel, la yaca oriental hasta huevo le colocan. Ah, bueno. ¿Qué? Bueno, que vaya para el Terepaima para que lleve sus posturas de gallina. Pues, yo sí detesto a Rotocinete. Yo... Sí. Los vegetarianos no le agregan carne, también depende de la región, sí. Aquí en Oriente, dicen aquí, aquí en Oriente, las hallacas son de pescado y en Mérida son de caraota. ¿Y en Lara son de chivo? No. Quizás en Lidotel hagan unas hallacas de chivo este año. Cuidado si viene la hallaca master, ¿sabes? No. ¿Por qué no? No. ¿En las criollos de hallaca? No. En Oriente la hacen de pescado, en los Andes tienen otros ingredientes. O sea, la gente la hace a su gusto. Así que hagan las hallacas como usted quiera. No le haga caso a Elisaúl. Eso no es tradición, no es hallaca. Eso es un bollo relleno, lo que usted haga. O sea, que por ejemplo, no, hoy me provocó hacer las hallacas de carne molida. ¿Por qué? Por ser disruptivo. El sabor a Navidad tiene un sabor característico. No, mis hallacas son de carne de res. Ajá, tienen que explicarlo, yo estoy de acuerdo. No, pero no son es que, las hallacas. No, no es ya. Que yo voy a llegar a una casa, me van a regalar una hallaca y me vayan a salir con una hallaca de pura carne de res. Mira, el licenciado Cirrel González nos está diciendo, fue el expresidente Rómulo Betancourt quien dijo las multisápidas. Bueno, no lo quise decir porque aquí por aquí decía se dice. Que fue un adeco, ¿eh? Marcando la pauta de lo que muchas de las cosas que hoy conocemos en su momento fueron impuestas por personas simpatizantes de Acción Democrática. Y nos llega otro mensaje, dice multisapia, quien popularizó el término para referirse a las hallacas fue Rómulo Betancourt. Hacemos la pausa. Mi papá las hace de caraotas. Bueno, las hacemos de lo que sea. Es que las hallacas no las hace quien quiere, sino quien puede. Todos hacemos hallacas. Entonces, ¿quién no quisiera hacer hallacas de cochino, carne y pollo, Daniel? Hay quien le guste más la caraota, Lisa. No, eso es imposible. Como alguien... No. ¿Cómo que no? Ya va. Que le guste la de caraotas, eso está bien. Pero aquí es un tronco de mentiroso el que diga, a mí me gustan más las de caraota. Eso no existe. ¿Cómo que no, chico? Elisa. ¿Cómo? Carlos, a ti te ponen una hallaca. Bueno, la que te estoy describiendo con toda su sustancia. Y te pongo una hallaca de caraotas, ¿cuál eliges tú? ¿Cuál te saco? ¿La que tiene todo? O las caraotas. O la otra. La que tiene todo, Daniel. Ah, pero que, ese es caro, ya va, ese es caro. Que también le guste la de caraotas, por supuesto. A mí también me gustan. Pero hay quien prefiere, por ejemplo, un plato de caraotas que un bistec. Pero es que como que lo pongan a elegir entre usted y yo. ¿A quién va a creer usted que va a elegir? No quiere decir... Resolvamos esto. ¿Tin Elisaúl o Tin Daniel? Y ya. Resolvamos esto como tiene que ser. Hacemos la pausa y regresamos con más. Esa de Ricardo Aguirre. No, Elisaúl, que esas son muy viejas, dice Elisaúl, ¿qué tal? ¿Cuál se sabe usted, pues? Reina Morena, ¿no? ¿Usted se la sabe? No me la sé. Ah, bueno, pues entonces. La tarareo, no, es que en realidad no. Yo la única canción de gaita que me sé es la gaita onomatopeyica. Esa me la sé completica.
O sea, no se sabe ninguna. ¿Esa? No, esa no se la sabe tampoco. Buenos días. Mi abuela las hacía de caraotas y de arvejas. Muy buenas. Sí. Me imagino que también hacía de las otras. Pero ¿por qué? Si le estoy diciendo que hacía de arvejas. No, ninguna abuela hace solamente de caraotas. Las abuelas son guiseras. ¿Cómo? Pregúntale a mi esposa, ¿qué prefiero yo? Si me ponen una yaca normal o una de caraota, ¿cuál agarro? Perdón, Elisaúl, pero si existe alguien y soy yo. Carotero. Yo le dije, no, existe. ¿Le gustan las caraotas al hombre? Existe mucha gente así, Elisaúl. Y no solamente con las hallacas. Hay mucha gente que usted le pone un plato de caraota y le pone un bistec y agarra el plato. Está bien, de pero la yaca de caraota tiene que comerse en la mañana. Ah, sí, claro. ¿Qué es eso? Comete unas hallacas de caraota a las 9 de la noche, 10 de la noche, no, y irán a dormir en el solar. No tiene nada que no, ver. No. Buenos días. Sí. La orina... Pregúntele a la esposa que cuando come hallacas de caraota, ¿dónde duerme? Pregúntele, porque eso sí no se lo pregunta. Buenos días. Las orinales son con las tres carnes, Daniel. Dios mío, a ti te lo juro. Mi amor hacia ti es tan puro como el diáfano, el cristal. Pero en mi ser se revela la devoción. Bien, Pedro, muy bien. Hay que preguntar a las personas con qué la están haciendo ahorita. Si con harina de maíz amarillo o blanca y la pintan de onoto. Yo creo que la gente todavía, más allá de que exista hoy en día mucha harina de maíz amarillo en la calle, le echan su onoto. La gente la pinta con onoto. Sí. Yo soy team de arepa de maíz blanca, de hallaca. Más onoto. No, pero se enredó mucho para decirlo. Vuelvo a decir. Harina de maíz precocido blanca más onoto. Harina pampa. No le podemos hacer publicidad. ¿A usted no le gusta la harina pampa? ¿Qué le ha dado Lorenzo Mendoza a usted? ¿Pero usted le gusta la harina pampa? ¿Qué le ha dado Lorenzo Mendoza a usted? La harina pampa. Y las maltas, o sea, del desayuno. Gracias, Lorenzo Mendoza, por la harina pan de cada día. Claro. Perdona nuestras ofensas, así como... Sí, así que el Lorenzo nuestro, pues. Buen día. En mi casa se hacen las hallacas con las tres carnes. Claro. Bollos de hallacas y las carabinas. Ah, vio, aquí hacen las de caraota, pero también hacen las otras. Excelente. Eso es un hogar larense. De pura cepa. Elisaúl tiene razón. Van con las tres carnes. Que la gente no pueda... O no quiere echarle cerdo es otra cosa. O no pueda. Ah, dígale a Elisaúl que después del COVID mi esposa quedó con parosmia. Y los olores le huelen a manzanilla. Y escribe, hasta templado soy. Ah, eso tiene que ser mentira. Eso es mentira. Eso era para que nos riéramos aquí. Daniel, este guaro debe ser bien feo, ¿sabes? Porque dice que la suerte de los feos, los guapos lo desean. Que tremendo sortario, Naguará. Súper sortario. Elisaúl está bien pelado. Está hablando de comprar la yaca y la que hace uno en la casa la hace con lo que tenga. Y eso sabe a Navidad. A eso me refiero. Esa persona lo hace no porque no quiera, sino porque no puede. Pero, ¿qué pasa si yo le regalo un kilito de pernil? ¿Se la va a echar a la yaca o no? Sí, se la echa. En Guanarito, ajá, las hacemos de guiso. Sabroso. Pero la tradición es de bagre rallado. Uh-huh. O bagre... Cájaro. De bagre en Guanarito. Y yo me imagino que en algunas regiones de los llanos del país, hasta de Chihuire, las harán. ¿Por qué no? Si me regalas el kilo de pernil, lo hago horneado. Bueno, se le echa la llana. Pero, ¿y si le regaló 2 kilos de pernil? Hace uno y la otra se le echa la llana. Entonces, no es porque no quiera, insisto, es porque no puede. De querer, tú vas a querer echarle a las hallacas las tres carnes.
No lo sé, no lo sé. Mira, por eso, Daniel, usted no, cuando que, comenzó que, a hablar que... de la gaita, yo quería hacer el siguiente comentario de la gaita. Hoy en día, yo creo que la gaita ha perdido su esencia. Y sin temor a que el licenciado Israel empiece a llamar ahorita al teléfono, porque... Nah, guara, ¿cómo te va a decir este eso? Este comentario... Si mire la hora que... Este comentario sacudió... Impopular. Sacudió... Yo creo que la gaita ha perdido su esencia. Y cuando hablo de esencia, no me refiero a la esencia de sus instrumentos, no me refiero a la esencia de lo que significa para los zulianos, lo que significa para los venezolanos en época navideña, pero para los zulianos durante todo el año. Forma parte de su cultura. Decir gaita y decir Zulia es prácticamente lo mismo, ¿no? Pero ha perdido su esencia, porque la gaita, Daniel, la gaita es protesta. La gaita nació para que el zuliano, para que el cantante, para que los músicos describieran la situación actual del país, de la región zuliana, y enviaran un mensaje contundente a las autoridades. Hoy en día la gaita dejó de ser protesta. ¿Usted está seguro? Menos, no hay gaita protesta. Al menos la gaita que se hace en suelo venezolano. ¿Usted está la seguro? La que se hace dentro de nuestra no hay frontera. Gaita protesta. ¿Dónde están? ¿Qué emisoras las pasan? Ah, bueno, pero ya va, ya va, ya va. ¿Qué una canal cosa... de televisión pasa las gaitas protesta? Sábado Sensacional contrata a los gaiteros para que vayan a cantar gaitas protesta. Ya, pero ¿qué está diciendo usted? ¿Que no la pasan o que no existe? Bueno, Daniel, no las escucho. Ah, eso es otra cosa. ¿Dónde están las gaitas? Eso es otra cosa. Entonces, el gaitero perdió su esencia al dejar de escribir y cantar e interpretar la gaita protesta, la cual fue la que inició este movimiento musical. Lo logró, llamó al licenciado. ¿Eso es lo que usted quería? Claro. Ah, bueno. Buenos días. El gaitero no va a aparecer, licenciado Israel González. Buenos días. Buenos días. Hoy es un día colosalmente monumental. Está bien. Porque saludos a todos. Así como recordamos, por ser día el gaitero, el hecho trágico cuando pierde la vida el monumental Ricardo Aguirre González. Un día como hoy nació Ricardo Cepeda, el colosal. Uh-huh. Ricardo Cepeda, el máximo exponente de la gaita en este momento. El colosal Ricardo Cepeda, y muere el monumental Ricardo Aguirre. Ese tema que plantea Elisaúl, y me alude públicamente cuando me pudo haber pasado un WhatsApp, de que la gaita perdió la esencia, a mi punto de vista es errónea, porque la gaita esencialmente es pueblerina, es estampa, es protesta, es amor, es reclamo. Y la génesis tiene que ver con la manifestación ancestral cultural del sur del lago, cuando por Bogures, por Santa María, por los pueblos negroides, donde habían extensas plantaciones de caña, la jornada dura de los que llamados esclavos en esas especies de colonias, después de una larga jornada de las tardes, ellos tocaban la tambora y hacían cánticos de protesta, como manifestando pues un reclamo por esas jornadas tan duras. Es allí la esencia de la protesta. Pero la gaita no es solo protesta. Cuando Ricardo Aguirre, en la época de Ricardo Aguirre, en la década de los 60, que ha sido el gran precursor insignia de la gaita protesta, más que todo era una protesta contra el centralismo. Ya esto lo hemos discutido mucho acá. El zuliano reclamando reivindicaciones a la región a través de la gaita de Ricardo Aguirre, y esa es la gran zuliana y Maracaibo imaginada. Pero fíjate que esa que está de fondo, Decreto Papal,
es un reclamo al Vaticano. Entonces, cuando tú dices que ha perdido la esencia porque ha dejado de ser protesta, la gaita nunca ha dejado de ser protesta. El problema está cuando la queremos encasillar exclusivamente a la protesta política contra el gobierno, que siempre han existido. Eso es otra cosa. Pero la gaita no es solamente protesta. Le canta el amor, le canta el desengaño, le canta a las regiones, a la estampa, a lo típico, a lo folclórico, al costumbrismo de Maracaibo y del Zulia. Entonces, los compositores, de los tantos prolijos compositores que hay de la gaita, cada uno tiene una manera de expresar la reina del folclore. Entonces, le cantan al lago, le cantan a la China, le cantan al calor de Maracaibo, en fin, le cantan a la comida. Astolfo Romero, si tú quieres conocer la historia de Maracaibo, tú con solo poner los temas de Astolfo Romero, que en paz descanse, ahí tienes más o menos un conocimiento de lo que fue el Maracaibo de ayer. Entonces, cuando tú dices que perdió la esencia, no. Es posible que haya perdido presencia en las emisoras de radio a nivel nacional por el tema de la transculturización, que ha afectado mucho diversos géneros. Pero gaita es sinónimo de Navidad, de época decembrina. Una clase de gaita, dicen acá. Sí, claro. ¿Cuál? Pero precisamente, o sea, nació bajo el fervor de lo que usted hablaba, del reclamo ante las difíciles jornadas en el sur del lago. Es decir, esa es su esencia. Ah, bueno, que también le cante al amor, al desengaño. Claro. Estoy muy de acuerdo con usted con el tema de que le canta la cultura local de una región. ¿Cuántos temas dedicados a Lara y a sus culturas, por ejemplo, así no existe es dentro del género de la gaita, la Divina así Pastora, es los Crepúsculos, etcétera, etcétera? Fíjate que cuando tú haces el top 10 de las gaitas, más entonada, más escuchada, más posicionada, de mayor ricor, la Grey Zuliana es el himno de la gaita. ¿Por qué? Porque es un reclamo del Zulia contra el centralismo. Esa es la Grey Zulia. Pero fíjate que dentro del top 10 está Sin Rencor, que es una de las gaitas que más se sabe la gente a nivel mundial, y es al amor. Orinoco es una oda al país, a la patria, a su belleza, al latir de a través del Orinoco, de cómo palpita este país. La Elegida es una gaita de Renato Aguirre, a la Chinita. Cuando voy a Maracaibo a sentir zuliano y empiezo a pasar el puente, es una expresión de un compositor que quiso plasmar cómo el sentimiento afloraba cuando iba a la Tierra del Sol Amada, por ejemplo. La voy a tocar a pie al son del mando bolero, una gaita, una estampa del Zulia. Y esa es una de las más nuevas o más recientes, ¿no? No, esa gaita tiene ya sus cuantos años. Pero es de este milenio, pues. Sí, bueno, sí, claro, de Luis Caray. Pero no es exclusivamente protesta, es uno de los componentes que envuelve este género, ciertamente. Pero no es exclusivo. Claro, por ejemplo, la una que yo recuerdo mucho, una que se llamaba Doctor Caldera. Ajá, ese es el Eguito Borja con Gran Costibacoa. Buenísima, buenísima. ¿Qué más directo que una canción en el año 96? Y lo digo no es porque me preparé o que me estoy googleando ahorita, no. Casualidad, lo analizaba en estos días y decía, Naguará, ¿qué nivel? Que Neguito Borja en el año 96 cantó, no sé si lo escribió, no sé si es de su puño y letra. Es de él. Ajá, Doctor Caldera. Claro. Y Neguito Borja andaba tranquilo en la final de los años 90. Bueno, sí. Normal. Y yo decía, claro, ¿por qué no podemos? ¿Por qué no podemos tener nuevamente eso? Que normal, tú abiertamente tengas alguna crítica. Elisaúl, ¿y tú crees que a Ricardo Aguirre no lo persiguieron cuando sacaba la gaita protesta? Ah, bueno. Hasta lo botaron del magisterio. Y siendo copellano,
protestó contra un gobierno de Copey y lo persiguieron. Pero no estoy de acuerdo. Bueno, pero eso pasaba. Entonces, cada época tiene sus características. Claro. Entonces, ese es el tema. Por ejemplo, la jerga. ¿Qué jerga el es? Señor gobierno, que tiene varias versiones. Que Venezuela ha quedado, es de toda bien sabido, porque el que no haya notado los abusos cometidos, gracias le queremos dar, señor gobierno. O sea, eran gaitas protestas. Sí. Y decía, pero el pueblo con rabia dice qué jerga es. Exactamente. Entonces, pero esas resaltaban, pero habían otras. Que bueno, que también es porque la gente se identifica con el tema del amor. Por eso sin rencor, siendo el amor una expresión universal, por eso sin rencor está entre las primeras. Sí. Márate, Orinoco. ¿Quién no canta Orinoco en este país? Y fíjate sobre cuál es el tema de esa gaita de Rafael Rodríguez. Todas las gaitas de Luis Ferrer, mira, considerado por muchos el mejor compositor gaitero, Luis Ferrer, mira la poesía, la prosa, las figuras literarias que usaba en sus composiciones dedicadas al lago, al relámpago, el catatumbo, al puente sobre el lago, tierra madre, y era una cosa excepcional, Rafael Rodríguez. Bueno, Renato Aguirre, imagínate tú, pues, Renato Aguirre. Ahí todo el mundo es Aguirre, pues. Y todo el mundo es Ricardo, licenciado. No, allá hay, lo que pasa es que la dinastía Aguirre es una bella de muchos gaiteros. Pero Renato Aguirre, la composición de Renato Aguirre, aquel Zuliano. En la bruma resplandece Maracaibo cuando duerme. Imagínate tú, pues, ese himno. Fíjese. Entonces, que cuando tú dices, yo te entiendo cuando dices que perdió la esencia, no la esencia, la presencia. ¿Por qué? Bueno, porque solapa el reggaetón, solapa el vallenato y solapa otro género que los chamos no quieren cantar gaita. Y se está haciendo un trabajo en el Zulia increíble con las escuelas gaiteras, que en el Zulia las escuelas tienen una cátedra de gaita, forma parte del pensum de estudio. Buenísimo. Bueno, eso es el Zulia. Fíjense, por ejemplo, yo nunca me he montado, ni me montaré, digo yo, en el ferry que salía de Maracaibo antes, de un lado de la costa, de Maracaibo a la costa oriental. Y está aquí de Maracaibo, el paseo más bonito, ese es el ferry. Y por eso le digo, y esa es mi gaita favorita. Bueno. Y habla de algo que ni yo vivo ni nada, sino que me imagino al ferry saliendo de un lado al otro, y esa es mi gaita favorita. Y pa' que Luis, vamos todos pa' que Luis, allá por Santa Lucía, la cerveza está bien fría. Y de aquí para allá vamos el viernes a la Copa Chinita de voleibol. Y los muchachos del equipo de Fundabol, que vamos a representar al estado Lara, lo dicen, sí, está bien, vamos a jugar, pero tenemos que ir para que Luis. Porque si no vamos para que Luis es como si no hubiéramos ido a Maracaibo. Y es así, licenciado. Es así. Mira, aquí están preguntando en la mensajería, licenciado. Están queriendo que usted hable sobre el pájaro espino. ¿Qué opina de esa gaita? Esa gaita de Golfa Romero y el Papi Zuleta, una época de fervor de la gaita, que resume, pues, el último canto de Ricardo Aguirre cuando pierde la vida, el pájaro espino. ¿Quién diría el pájaro espino que cantó en la madrugada? Que fue cuando tuvo el accidente esa madrugada, como su último canto. Claro, aquella que fue llorada por el pueblo maravino. Pueblo maravino, un misterio al parecer, envolvió su melodía. Porque cantó el mismo día. Mismo día que estaba el correcto. Exactamente. Ahora, y esta que no la hemos nombrado, dicen, mi ranchito. Eso tampoco es protesta así política como la que está hablando de Saúl. No, es como una vivencia. De la esencia de mucha gente que, bueno, que nace un ranchito con un techo que se llueve, esa gaita de Ricardo Portillo con Cardenales del Éxito, un exitazo, gaita del año, y es una vivencia propia de mucha gente que viene de extractos humildes y que luego, bueno, tiene un deseo de superación. Mi ranchito. Yo me recuerdo mucho. Madre, la gaita de las madres. Cuando yo era, tenía yo 14 años. Sí, 14 años más o menos. Yo tarareaba esa canción.
porque a veces a mí me pasa mucho con los géneros urbanos, con la mayoría de las canciones. Yo le pongo atención es que sea el coro, y si me gusta el coro lo canto y ya, pero a veces el a las estrofas no le presto mucha atención, ¿no? Porque el estribillo, que es el que más se repite en los temas, uh-huh, es el que queda, es el que la gente se aprende más fácil. Es correcto. Entonces, yo me acuerdo de aló, aló, aló presidente, aló. Uh-huh. Y yo pensé que era una canción más bien de propaganda, más bien al programa Aló Presidente. Y después ya de adulto, ya de edad más maduro, y la escucho recientemente y era una canción con bastante contenido de protesta. Y estamos hablando del año 2001. De exhorto. Sí. De advertencia. Escúchala bien para que veas. Sí. Deleguito Borges, esa gaita. La escuché ayer. Bueno. Le escuché. Es un exhorto, es una advertencia. Sí. Entonces, pero es una manera de decirle al presidente, mire, usted prometió, resuelva los problemas. Entonces, a eso me refiero, si nos trasladamos al año 2024, ¿hoy existe alguna canción de exhorto? Así como existió Aló, Aló Presidente, Aló. Lo que pasa es que hay gaitas protestas en los últimos tiempos que son muy directas y yo pienso que son como militantes de ambos lados. Son militantes. Entonces, ahí es cuando mucha gente se inhibe de decir, bueno, ya va, esta gaita está muy politizada, que uh-huh, es diferente. Ese es el problema. Cuando politizan la gaita, porque la gaita reclamo, pregunto, ¿quién me responde? Me limito a preguntar. Si la gaita es protestar, protesta, ¿dónde te esconde? La protesta me responde en el canto de un gaitero, por ejemplo. Okay. Es un himno, eso es un himno. Por ejemplo, si el problema está cuando se politiza, porque tú ves el contenido de las gaitas de reclamo de Ricardo Aguirre, epa, y tiene unos argumentos irrebatibles. Por ejemplo, si yo le canto una gaita a los huecos de Barquisimeto y Caudares, eso está bien, ¿no? Claro, esto es un reclamo, es una realidad. Por eso, o sea, pero. Bueno, está bien, voy a ver si compongo una gaita de los huecos de la ciudad y la broma. La gaita no debe ofender. Es correcto. El problema está cuando la gaita la utilizan para ofender directamente a alguien. Eso no cae bien. A mucha gente no le cae bien. Porque pierde lo magnánimo, lo trascendental. Y por eso la Grisuliana quedó como himno. Y fíjate en la época que estamos y la gente la canta. Sí. Porque hubo una intención y allí, por supuesto, ahí recoge un regionalismo exacerbado que mucha gente le reclama a los zulianos. Y arriba, no, que son muy regionalistas. Bueno, porque a través de la gaita pudieron identificar un gentilicio y una región que trascendió a gracias a la gaita y quedó para la historia. Ahora, lo importante de la gaita es que es el folclore, que es parte del folclore nacional, bueno, es que trascendió tanto que cercano a la época decembrina todas las escuelas y liceos preparan un grupo de gaita para hacer una presentación. ¿Qué tiene que tener una gaita, licenciado? Porque yo he visto que hoy en día, no sé, me parece que le están metiendo otros instrumentos, otras cosas para que suene distinto. Eso es una discusión muy vieja. Esa discusión se dio en el Zulia, en la época, en la década de los 70, cuando Guaco, que era el grupo estudiantil del Zulia, Guaco, comenzó a experimentar con nuevos instrumentos como el bajo, como el piano, como los vientos, y eso causó un rechazo en los ortodoxos de la gaita, que decían que Guaco estaba transformando la gaita para mal, y el tiempo le dio la razón a Guaco. Porque tú no te puedes quedar, es decir, tú puedes utilizar la belleza de muchos instrumentos para armonizar la gaita. Y Guaco terminó siendo un ritmo totalmente diferente a la gaita. Pero cuando Guaco toca gaita, hermano, a esconderse unos cuantos. Tanto así de la importancia de lo que Guaco inició en los años 70 contra toda la opinión. Porque Guaco fue en Caracas abucheado cuando fueron a Caracas de gira a tocar gaita.
porque ¿qué es esto? ¿Qué están haciendo? Herejes de la gaita. Y fíjate que hoy en día Guaco, que es un grupo urbano poco, un género auténtico y original, tiene allí la tambora y la charrasca, como advirtiéndole y recordándole al mundo, epa, ¿de dónde venimos? De la gaita. Estribillo. Barquisimeto y Caudares tienen huecos por doquier. Parecen cráteres lunares, ¿quién los va a resolver? Así es. Y lo que tenemos que ver es música esa. Un buen verso, muy buen verso. Ahí está. En la avenida principal los huecos se multiplican. Parecen un carnaval de problemas que no critican. ¿No? ¿Qué tiene que hacer el aludido? Ir a tapar esos huecos. Los carros brincan y saltan, las motos pierden el control. Es un reto cotidiano que afecta a todo el poblador. Imagínate tú. ese planteamiento inicial de Misaúl de que perdió la esencia, no, para mí pues, no es que perdió la esencia. Presencia. ¿Y afecta eso a la gaita, perder la presencia? Claro que la afecta, y por eso que, y fíjate que hay una frase de nuestro amigo Omer Carmona que dice que la gaita es un instrumento de defensa de la nación. Es un muro de contención contra otros géneros que son muy buenos, pero que no forman parte de nuestra cultura. O sea, los chamos no están cantando la gaita. Y fíjese que, por ejemplo, ayer había un encendido de la Navidad, ¿no? Y en los comercios o donde sea, era normal que hubiese la gaita, ¿no? O sea, mira, vamos a encendido de la Navidad, vamos a una actividad navideña y la primera opción siempre era, uno sabía que iba a escuchar a gaita. Ahorita se contrata cualquier grupo musical que lo que menos va a tocar es gaita. Ponen gaita, pero, ¿sabe? De DJ, pues, ponen gaita de hilo musical. Más sí. No de presentaciones. Increíble. Amanecer gaitero, puro vallenato. Yo no sé si es porque cobran muy caro, porque son muchos, porque es difícil montar en el escenario un grupo de gaita, o porque no sé por qué sea la razón. No hay hoy en día una buena cantidad de gaiteros acá en Lara, pues me refiero. No, sí hay. Hay gaiteros regados por todas partes del mundo. Y al final, la época que te acerca a la Navidad y a diciembre te obliga, bueno, a tener que cantar gaita y entonar gaita y todo lo demás. Pero es que es como la excepción, pues. Es como el tema de la almañanera. Entonces, la distorsión de que pones el almañanera para despedir, sí, para decir chao. Y resulta que la génesis de esa historia tiene que ver que cuando se compuso el almañanera, Y se hizo una gran presentación hace muchos años en la Plaza Venezuela de Caracas, resulta que dejaron el alma llanera para el final porque era la que todo el mundo estaba esperando. Correcto. Entonces, pero se distorsionó con el tiempo. Y no, poner el alma llanera para que se vayan. No puede ser que tú expulses a tus invitados de tu casa con un himno. Con un himno. Ah, pero entonces pones un reggaetón y la gente se queda. O un mariacho. Un género urbano. Hoy en día es con raguayana. Va a tener que ir a Guayana a sacar una gaita para un tamunangue, una cosa de esa para rescatar nuestras tradiciones. Licenciado, la gaita, ya lo hemos hablado muchas veces, que no, que cada quien la baila como quiera. Pero el zuliano, cuando está tocando gaita o en una fiesta gaitera, ¿cuál es la bebida por excelencia? O sea, ¿con qué sabe más sabroso la gaita? No, eso es cuestión de gusto. Es cuestión de gusto. Por ejemplo, el tamunangue... Ah, no, cocuy. Tú lo relacionas tamunangue con cocuy inmediatamente. Parece mentira, pero es así. ¿La gaita con qué se relaciona? Real carumpa no han llegado. El lele tradicional con un sabor especial que el lele echado es pedo. Tan allegado y al gusto al paladar real carúparo, una gaita dedicada al ron. Entonces ya lo dijo. Puede ser. Sabe mejor la gaita, ¿no? Es que puede pero ser. Pero también puede ser, viva la flor de La Habana, simpática, rica y galana, y su capataz gallego,
Magnífica Manufactura. Es una gaita publicidad a un tabaco. Ajá. Y sentimiento nacional. Cada región tiene sus cosas hermosas. Esa gaita, sentimiento nacional, Ricardo Hernández, cuando la compuso a la regional, a la cerveza regional, y no se la compraron. Regional, sentimiento regional, y le cambió por nacional. Pero era alegórico a la cerveza regional. Pero nacional también fue una cerveza, ¿no? Sí. Sí. Hay canciones a los cigarros. Sí. Igual como Hotel California. Imagínate tú. O sea, tremenda canción y era publicidad para un hotel. Sí. Hay y una se época convirtió donde en un fenómeno musical. Hay una época donde la gaita, ante cada presentación, uno se tiraba dos un trancazo de ron para afinar. Está bien. Por ejemplo. Pero son muchas características, ¿no? Como del tema que, imagínate tú. Podemos estar toda mañana hablando de eso. Claro. Y ya se terminó el tiempo. ¿Se terminó? Aquí Pedro está haciéndome más señas que... Porque a Pedro no le gusta la gaita, pero le gusta... Ah, es por eso, el rock, a él le gusta el rock. Él es rockero, entonces escucha gaita y dice, no, eso es marginal. Ya, se terminó el tiempo, está diciendo. Sí, uy, marginal, cantando gaita. ¿Entiendes? Pero... Igual, licenciado, la importancia o la influencia de la zulianidad, de la gaita y obviamente la chinita, es que hoy está muy de moda hacer Feria de la Chinita en Miami. Feria de la Chinita aquí en Barquisimeto. O sea, además también ha trascendido... En Chile, en Madrid. La diáspora ha logrado que la gaita se inserte en muchas culturas. Entonces, fíjate tú la cantidad de ciudades en Estados Unidos que van a tener amanecer gaitero. Uh-huh. Eso hace muchos años no pasaba. Uh-huh. Eso es muy bueno. Chile, un amanecer gaitero en Chile, imagínate tú. En Alemania, en España. Y lo bonito de todo esto es que entonces tú, la gente, imagínate tú los españoles, cuando voy a Maracaibo... Y empezó a pasar el puente, ¡hostia! Y no conoce Maracaibo, pero la canta. Sí, eso es algo muy interesante, ¿no? La expansión de un contenido propio nuestro, allí es de la frontera, pues, en Tori. Y antes a Gaito Orinoco, Pablito Grey, de Rafael Rodríguez con Rico Morales. ¿Quién no canta esa gaita? Uno, yo escucho esa gaita y quiero más a mi patria. Sí, claro. Bueno. El amor. Esa es la versión con Cardenales. Chavín, el gran Chavín. Me comer un pan de jamón ahorita. Sí, es muy temprano con Pablo Ron. Pero hoy es viernes. Pero así es. No, y además, licenciado, que o sea, la música te despierta los otros sentidos, ¿no? O sea, a veces la música, si tú estás triste, te pone más triste. Si estás alegre, la misma canción... Te así te pone más alegre, ¿no? Y el tema de la comida, o sea, qué sabroso es comerse un plato navideño, una buena comida escuchando gaita. O sea, no sabe igual la comida si no se está escuchando música, pues. ¿Tú te imaginas lo triste que debe ser diciembre sin billo y sin gaita, sin Betuno Medina? Pues fíjate cómo ya esa música te traslada y te asienta en que estás viviendo una época nueva, decembrina. Ahora, y ahí es donde está lo maravilloso y lo que debemos reivindicar del maestro Billo y de Cheo García, que era el que cantaba todos esos temas. La música de Billo te acerca a la Navidad.
Y estamos hablando de Hugo Mena, sino de República Dominicana. Increíble. Increíble. Gracias, muchachos, por permitirme, tras una un exhorto público, me aludió Eli Saúl, y él sabía, bueno, no me aludió, Daniel, me provocó. Sí, 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 y lo logró. Eso fue una provocación que él sabía que yo iba... Y lo logró, y lo logró. Así es, y lo logró. Lo espero, licenciado. Sí, saludo. Saludos. Era el licenciado Israel González, hoy día del gaitero. Fue nuestra efeméride del día y bueno, con eso también cerramos entonces la semana en Noticias Barquisimeto. Por supuesto, nos vamos a despedir así como siempre lo hacemos con Eli Saúl Sequera. No lo puede decir Walter Martínez porque está fuera del aire, lo decimos nosotros acá. No ingresen a las estadísticas durante este fin de semana. Vamos a cuidarnos, vamos a manejar con extrema precaución, vamos a respetar las señales de tránsito, los semáforos, vamos a considerar el respeto a la avenida intercomunal Barquisimeto Duaca o Cujitamaca, la intercomunal Barquisimeto Caudare, la Ribereña, la Florencio Jiménez, la Circunvalación Norte. Vamos a tenerle el respeto que se merecen para que podamos matricular y nos podamos volver a ver el próximo lunes cuando volvamos con mucho más de Noticias Barquisimeto. Chao, chao. Un paraíso vegetal.